La cotización del rublo ha alcanzado niveles previos a los que tenía el día 23 de febrero, es decir, antes de que empezara la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde que empezaron los primeros días de guerra, ha llegado a desplomarse hasta un 45%. Sin embargo, a día de hoy, la cotización se ha revalorizado hasta un 83%. ¿Y a qué se debe esto? Pues principalmente a las decisiones tomadas por el Banco de Rusia y a las decisiones de que todas las materias primas tengan que pagarse en rublos.